Poderosos oráculos africanos y herramientas de consulta espiritual son empleados por el brujo de la casa Baudú. El brujo prepara su espíritu y su cuerpo para comunicarse con entidades que le revelarán sus consultas. Los brebajes y preparados con tabaco, al igual que la ayahuasca y otras plantas, son esenciales para el ritual previo al trance. Estos oráculos esconden el legado de la brujería africana y las profundidades de la selva. Entidades poderosas hablan por medio de estas herramientas. El tablero zambetano es un poderoso oráculo. Proveniente del sur de Nigeria, al darle vida a esta reliquia, nos permite la canalización de innumerables elementales provenientes de las entrañas de la selva occidental africana. La utilización de los códigos zambetanos nos permite también explorar las acciones más profundas del ayer y del mañana en una integración espiritual y energética con las entidades encerradas en esta herramienta. Mediante un estado de divinidad corporal, se lograrán interpretar las diferentes señales y respuestas brindadas por los elementales. Espíritus y entidades es algo que requiere de mucha preparación y disposición energética. En este sincretismo de magias, el brujo emplea sus saberes para vaticinar lo que los espíritus le muestran por medio de sus visiones. De esta forma, el brujo se prepara para un viaje hacia otra lógica dimensional. Este mazo ancestral contiene una serie de elementos que componen un ideograma general, permitiendo comunicar un estado o un mensaje por medio de la apertura espiritual y la invocación de entidades pitónicas que precisarán las peticiones del consultante. No,
está construido por las manos de concubinas del Alto Sitará, una región del Pacífico colombiano que refugia hechicería africana y alta magia ancestral de sus raíces. Estos arquetipos encadenan los comportamientos a través del lenguaje espiritual que desde las entrañas de las selvas colombianas se expresan y reflejan en estas imágenes para poder comprender el verdadero mundo que se oculta detrás de este velo espiritual. Permite crear un puente entre el plano terrenal y el plano espiritual, así descender a los rincones del plano interdimensional y cumplir con nuestras peticiones. Las cenizas de este elemental, al quemar la ofrenda del tabaco, arrojan una compleja interpretación de situaciones y circunstancias por las que atraviesa y confrontará en un futuro el consultante. El elemental, al servir con su humo como un intermediario entre el consultante y los espíritus indagados, nos aprobarán o denegarán el uso de la energía contenida en este humo, la protección brindada y, cuando sea necesario, el uso de su magia. Es un elemental sagrado, revelador y potenciador de cualquier ritual. Sus humos y cenizas han sido interpretados y empleados por chamanes, brujas y curanderos desde tiempos inmemoriales.
Brasil, ¿verdad?